Nuestro seguidor Robin Ortiz nos envía el siguiente caso. Nos comenta que en una comunidad de Chiapas el velador de un panteón graba algo escalofriante en uno de sus turnos. Vamos a ver lo que registró. Duarte nos envía el siguiente caso. Nos comenta que hace algunos meses fue a hacer una exploración al cine ópera de la Ciudad de México, el cual se encuentra abandonado y muy deteriorado. Al tomarle unas fotos a la entrada, se dio cuenta que había captado algo escalofriante. Este es el documento. Nuestro seguidor Witt Petro nos envía el siguiente caso. Las cámaras de seguridad de una calle muestran a una persona que se disuelve mientras va caminando, algo que es simplemente impresionante. Este es el documento. De un tiempo a la fecha, una familia comenzó a experimentar extraños eventos en su casa. De la nada se movían los muebles, se les caían las cosas y se les cerraban y abrían las puertas solas. Una noche sucedió uno de estos eventos y pudieron captarlo en video. Esto fue lo que le sucedió. ¡Güey, vete a la verga! Vete a la verga, vete a la verga, vete a la verga. ¡Ma! ¡Mamá! Güey, vete a la verga. Vete a la verga, vete a la verga, vete a la verga. ¡Ma! Los jóvenes del estudio de tatuajes Flores Negras registraron un hecho bastante extraño. Una noche después de cerrar su local se quedaron platicando dentro del lugar. De pronto les comenzaron a tocar la cortina. Al revisar las cámaras de seguridad se dieron cuenta de algo impresionante. Este es el documento.
Ruti Freire nos envía el siguiente video de fantasmas, que es uno de los más impactantes de los últimos años. En una zona rural de Perú, las cámaras de seguridad de una hacienda captan junto a uno de sus pozos a un niño fantasma que es simplemente aterrador. Vamos a verlo. Niño fantasma en Urcos. Ay, mira, mira. Uy, se ha parado. ¡Uy, está huevo! Hombre invisible, así, ¿no? ¿Cómo está? Uy, mira. Su cuello así, tu huevón. Se estiró. ¡Oh! 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 Gracias por acompañarnos en este viaje sobrenatural. No se olviden de compartir el video, suscribirse a nuestro canal y seguirnos en nuestras redes sociales. Se despide de ustedes su servidor y amigo Hernán Almaguer. Hasta la próxima.